Noticieros Radio Lobo presenta Por la Mañana, lo más relevante de la información generada en las últimas horas. Información contundente. Por la Mañana, noticias, comentarios, entrevistas, cultura y deportes. Todo está aquí. Por la Mañana, con Jonathan González. Comenzamos ya. Por la Mañana. ¿Qué tal? Muy buen día. Muchas gracias por estar hoy con nosotros por la mañana. Este día que, como usted sabe, es nada menos que ya lunes 29 de mayo. Ya se nos acabó mayo. En dos días más. Adiós, mayo. Bueno, tres, contando este que está empezando. Así que vamos a darle la oportunidad de que se desarrolle todo el lunes. Pues estamos iniciando esta semana, la última de mayo. En realidad, la última mitad de semana de mayo. Y luego entramos al mes más bonito del año. Y ya nos vamos emparejando con el verano. Porque también el próximo mes entra el verano ya. Todavía este calor que hemos sentido, que el fin de semana no fue tanto, pero que hemos este calor de la semana pasada, todavía no es el más fuerte del año. Vienen días peores, como luego dicen, y días mejores, espero, con respecto a la lluvia, como el fin de semana, que a pesar de que hubo lugares donde estuvo muy fuerte lo de la lluvia, aquí en Chihuahua refrescó, sí hubo algunos encharcamientos, luego dicen, carros varados, pero realmente fueron afectaciones menores en comparación con otros puntos del estado. Gracias por estar con nosotros y por acompañarnos a lo largo de toda esta hora a través de El Lobo 106.1 en la radio, de ElLoboTV.com, ElLobo106.com, la aplicación de Android y Apple que se llama El Lobo Stream y que usted puede descargar completamente gratis. Ahí está en App Store y Play Store para que la descargue y nos haga el favor de tenerla ahí en casa, en su tablet, en su teléfono, en lo que usted quiera, ahí encantados de que nos vea y nos escuche, y por supuesto de que nos siga como tele, ya sabe, ahí puede ver también El Lobo 106.1 en particular, aunque también hay otras opciones como Lobo TV y demás para ver y para escuchar todas las estaciones de Sistema Radio Lobo ahí en El Lobo Stream. Estamos transmitiendo en Facebook en dos páginas, la de ElLoboTV.com, ElLobo106.com, Lobo TV, y El Lobo 106.1, así son las páginas. También estamos en el internet normal, en lobotv.com y ElLobo106.com también, aparte ahí también en eso sí. Pero bueno, es que hay tantas opciones para que nos vea. Nosotros hacemos esto con la oportunidad de que usted, en donde esté, en su computador, en su tablet, en su televisor, donde quiera nos pueda ver y puede estar con nosotros, también Canal 60 de Cosmocable y demás. Esa es la opción, estar en todos lados para que usted nos dé esa oportunidad de estar juntos y de llevarle la información y las noticias y los comentarios y lo que todos los días intentamos tener aquí como un buen programa para usted y con la oportunidad de que todos juntos podamos estar informados y platicando y comentando su noticia, que además para nosotros es la noticia más importante. Eso sí, no lo dude, su noticia es la más importante. 614-106-1074 es también el teléfono que usted nos puede enviar sus WhatsApp y Telegram. Aunque es un número telefónico, recuerde que únicamente tenemos aparato receptor. No hay manera de que yo conteste llamadas ni por WhatsApp ni nada de esto. Si usted nos quiere llamar, hay otro teléfono, 614-418-106. Ok, entonces ahí está pues todo para que nos contacte. Y mis redes sociales, Jonathan Radio MX, para que también me siga y vea contenido del programa y otras cosas que ahí vamos a ir publicando. Por lo pronto, vámonos a las notas más relevantes de este lunes. Ahí le va. El fin de semana, ¿qué cree? Falló el 911. Hubo teléfonos alternos, pero fue un momento de duda e incertidumbre. Ahorita le cuento. Le digo que para qué los traen. Junior H, ¿qué cree? Pues cantó narcocorridos, a lo mismo que hizo, a lo mismo que ya había hecho, pues, y aquí le habíamos comentado también, Luis Conríquez, ¿no? Luis R. Conríquez. Bueno, no aceptó Delegación del Bienestar ayuda para los ancianos, para los de la tercera edad que no estén en el sol. Ahorita le voy a contar esta historia. Trasladan a senderistas afectados por un rayo allá rumbo al Dama. Le tengo también los detalles de esto. Y además dos invitados esta mañana, Coparmex y un diputado local, Carlos Olson, aquí en el programa. Estas y notas, muchas notas más por la mañana. Lo más relevante, lo más comentado, las noticias por la mañana. La madrugada del domingo se presentó una serie de fallas en el teléfono 911 o 911. Este teléfono es el que se usa para las emergencias. Entonces, era complicado avisarle a la gente que no funcionaba y se empezaron a distribuir en redes y en los WhatsApp y en todos estos lados que se podía hablar a una serie de números. Yo creo que esos números los tendríamos que tener ya habilitados permanentemente por si falla, ¿no? Digo,
No sé si están habilitados permanentemente, por eso ni los quiero mencionar, no hacer que los hayan puesto emergencia y sean otra cosa, oficinas de otro lado, y ahí mandaron a las operadoras del 911. El chiste es que los números eran los de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la atención de llamadas se realizó por estas líneas. Además, se contó con personal de la dependencia municipal en el conmutador del C4 para no desatender a la comunidad. En realidad, el asunto era que marcaban, no encontraban el 911 y era muy difícil que revisaran cuál era el otro número. No, pues si tienen la emergencia en ese momento. Estaba la lluvia, estaban otras cosas, y la situación, aunque no pasó mayores, hay que decirlo, sí causó cierta confusión y sobre todo desesperación por algunas personas que se les presentó una emergencia. Simultáneamente, Seguridad Pública realizó patrullajes constantes, aseguran los de la Dirección de Seguridad Pública, de policías en algunas de las colonias con más problemáticas que se presentan. En turno diario se puso a más personas hasta que se volvió a la actividad normal. Este día, desde ayer de hecho, ya el 911 funciona con regularidad, pero sí fue un buen tiempo en el cual la gente estaba pues desorientada en el sentido de decir, ¿qué hago si tengo una emergencia? O teniéndola, pues no supo cómo comunicarse, a pesar, les digo, que redes sociales sirvió un poco, los WhatsApps y todos estos de los ciudadanos y de las cadenas que ha hecho, los grupos que ha hecho Seguridad Pública. Sin embargo, pues hay cosas que estaban fuera de este contexto y muy complicado. Entre ellos, lo de la lluvia. Este sábado y domingo se registraron fuertes ráfagas de viento, lluvia muy fuerte en algunos puntos, incluyendo, mira nomás cómo estaban, así no se veía. No se veía, eso era en la tarde del sábado. Y luego el domingo igual, durante la mañana fue la lluvia del domingo. Y se presentaron fuertes lluvias en algunos puntos del estado. Esto es aquí en Chihuahua, en una de las colonias al norte de la ciudad. Protección Civil, la Policía Vial y elementos de cuerpos de bomberos tuvieron que entrar para evitar pues accidentes graves. Siguen pidiendo a la población que en caso de presentarse las lluvias, tengan cuidado y sobre todo estén muy pendientes de los avisos de la autoridad, porque la verdad se seguirán presentando lluvias, aunque este día hay menos probabilidades. Lo cierto es que estamos en temporada y ojalá que se presenten muchas lluvias. Esperemos que sí. Así pues las cosas, en el 911 se recomienda como número de emergencia. Esperemos que ya no nos falle, que todo esté bien. Y ahí cualquier cosa, hubo autos varados, hubo algunas casas inundadas, calles que estaban encharcadas, dicen, o como dicen, sí encharcadas, pero no, aquello era un río lo que corría en las calles, ¿verdad? Porque los arroyos que en los que está hecho la ciudad, hay que decirlo también, la ciudad está sobre arroyos, pues los arroyos vuelven a buscar su cauce, y ahí está la problemática que se va presentando todos los días. Eso fue aquí en Chihuahua, pero en Ojinaga se les cayó el cielo, qué barbaridad, se les inundó y lo ven como con tornados, mire. Quedaron los postes tirados. Fue un asunto muy complicado el que se vivió Ojinaga. La Coordinación Estatal de Protección Civil estuvieron dándola a conocer la alerta que se vivió en Ojinaga precisamente por estas fuertes lluvias. Y además se dijo que se tuvo que atender por varias emergencias que se presentaron en aquel municipio, incluyendo la caída de techos, de espectaculares, el viento, la lluvia, muy fuerte lo que pasó en Ojinaga, en algunas de las calles de aquella ciudad. O sea, hay varias fotografías que estamos ahí poniendo a su disposición para que usted la cheque. Luego también hubo una granizada que dio, y esta granizada estuvo con, ahora sí que literalmente como pelotas de golf, los granizos, pero esto no fue ya en Ojinaga, sino que se trata de otro municipio en donde también se dio atención especializada en Valle de Allende. Ahí se destrozaron varios cristales, hubo incluso un vehículo que se queda sin los dos vidrios de atrás, impresionante, porque pues le caían unos, le digo, más grandes que un limón, los granizos. Y esto pues destrozó cristales y hizo que también algunos de los cultivos se dañaran al 100%. Imagínense que les caiga ese hielo encima, pues ahí está la cosa. Sí, muy complicada la situación. Ahí se difundieron algunas imágenes en redes sociales de este tipo de granizo que cayó en Valle de Allende. La alerta continúa para el día de hoy, de alguna manera, si es que tenga cuidado, esto puede seguir pasando. Bueno, y en otra información que le tenemos aquí, que tiene que ver un poquito, pero ya fuera de esto del clima, que le digo ahorita se lo va a dar Jimena completo, el cantante regional mexicano Junior H se presentó en el Palenque.
¿Y qué cree? Pues volvió a cantar narcocorridos. Pues ¿qué otra cosa iba a cantar? Entonces cantó 6 o 7 temas que se pueden dar como apología del delito, de la violencia. Y pues estos temas como El Azul, El Hijo Mayor, pues sí, hasta el título, hombre, bueno, pero está bien. Junior H, si usted no lo conoce, es un actor muy fresco, por así decirlo, un cantante muy fresco. Él con un short y una playera sale a cantar. Y desde hace mucho tiempo que en redes sociales empezó él a hacer su carrera. Luego, los que te queremos tradicionalmente, el CD y el póster y todo, el artista, no nos damos cuenta del crecimiento. Algunos artistas que vienen saliendo con otras opciones que hoy en día se dan, como es esto de las redes sociales. Bueno, pues ella estuvo en la Feria de Santa Rita. El presidente municipal dijo que ya se tiene la multa bien, bien específica para Luis R. Conríquez y se está preparando ahora la de Junior H. Y dijo para qué se va a dedicar este dinero, que de perdida le encuentren un buen cauce. Mire, aquí está Marco Bonilla. Ya hicimos el conteo, fueron 20 interpretaciones, ¿verdad? Lo que nosotros contabilizamos, el conteo es de cerca del millón de pesos, 915 mil pesos, más o menos, cerca del millón de pesos. Y el siguiente artista que trae interpretaciones de este tipo es Junior H. 72 horas antes de la presentación de este artista tendrán que presentar una fianza justamente por esos 900 y tantos mil pesos, ¿verdad? Para poder asegurar la presentación del artista, si no, pues evidentemente no vamos a permitir la presentación. Y bueno, pues la verdad es que el patronato está en la mejor disposición de hacerlo. Y justo decirles también que estos fondos que estamos recibiendo por esta interpretación lo vamos a destinar también a albergues, refugios de niñas y niños víctimas de la violencia. Bueno, albergues, refugios, víctimas de la violencia. Aquí la pregunta es real y se la voy a hacer, se la voy a plantear. ¿Cuál es el objetivo de la reglamentación de que no se interpreten este tipo de canciones? Si el objetivo es cobrar multas, pues adelante que sigan presentando los artistas. Si el objetivo es que la gente no tenga una difusión pública de estos temas, entonces creo que hay alguien que sí está cayendo en reiteradas ocasiones en la misma quebrantamiento al reglamento, y ese es el patronato. O sea, los artistas no, porque el artista Luis R. Conríquez vino y se fue. Luis H. viene y se fue. Y el que usted me ponga va a venir, y Junior H. vino y se fue. Y el que usted me ponga va a venir y se va a ir. Pero quien lo contrata, si está cayendo reiteradamente en la misma violación al reglamento. Y yo creo que ahí debería de haber o una multa o modifiquen el reglamento. Hombre, pues ¿para qué nos hacemos? No, déjame un millón de pesos y que canten lo que quieran. Entonces, ¿cuál es el objetivo de eso? El objetivo es que no canten esa música. Si ese es el objetivo, yo no estoy analizando el fondo, como le hace la corte, de la ley, si está bien o está mal, pero ese es el reglamento. Entonces, si el reglamento es ese, pues lo tenemos que cumplir de alguna manera, ¿no? Bueno, el alcalde también habló de los baches, pero sobre todo de una transformación completa de la Avenida Ocampo. Se va a cambiar toda, ya le habíamos dicho desde el viernes, ¿no? Que el Ocampo la van a estar cerrando intermitentemente a partir del 5 de junio. ¿Qué van a hacer? Van a iniciar labores de reposición de losas completas de concreto hidráulico, porque se va a hacer que se mejore esta vialidad que dice tiene algunos baches y algunas áreas que no se pueden tapar con un recarpeteo. Mire, esto es lo que dice Marco Bonilla. Vamos a recarpetear toda la Avenida Ocampo, que es algo que muchos nos solicitan los ciudadanos, mejorar los asfaltos, la cinta asfáltica de las diferentes calles y avenidas de la ciudad. Vamos a trabajar en el recarpeteo de la Avenida Ocampo. La particularidad de la Avenida Ocampo es que tiene una carpeta de concreto, ¿verdad? Es concreto lo que tiene. Vamos a levantar el concreto viejo que tiene pues como 30 años sin atenderse, y vamos a reponer el concreto de nueva cuenta, como ya se hizo el año pasado, si recuerdan, de la Ocampo y Niños Héroes a la Ocampo y Libertad, si mal no recuerdo. Ahora avanzaremos los siguientes tramos para dejar, bueno, pues el primer cuadro de la ciudad bonito, adecuado, y esto también forma parte justo de las intervenciones que estamos haciendo en el Centro Histórico de Chihuahua. Okay. Entonces, a partir del 5 de junio, échele minutos adicionales y se va a ir por Ocampo, porque esto va a pasar. Le van a cerrar intermitentemente uno o dos carriles y luego los del otro lado, así hasta que completen llegar al Parque Lerdo, más o menos. Por cierto, que hay que decir que por instrucción del alcalde también se va a dar prioridad a los asuntos del recarpeteo y sobre todo de tapar baches. El día de hoy, Periférico de la Juventud, Avenida Tecnológico, Avenida Ecus y Fuerza Aérea. Mañana, Boulevard Fuentes Mares, Avenida Pacheco, Avenida Tecnológico, Periférico Lombardo Toledano. El miércoles, Avenida Ecus, Avenida Central, Avenida Universidad y Vialidad Los Nogales. Se van a realizar labores para que estos lugares tengan mejor
este pavimento, debido a las recientes lluvias, se va a duplicar la cantidad de trabajos para tapar los baches. Ahí me va avisando si los tapan o no los tapan, por favor. Vamos a mensajes y al regreso tenemos lo de los ancianitos, las personas adultas mayores que están esperando por su cambio de tarjeta. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó realmente? ¿Qué dice cada una de las partes sobre esta petición que se les hizo para mejorar la entrega y que no estén esperando tanto tiempo ahí en el sol y en condiciones muy complicadas? 614-106-1074 y en Facebook Live sus comentarios, quejas, dudas, sugerencias, aquí los checamos todos. Aquí está el clima con Jimena Jiménez. Ahora es momento del clima. Es momento del clima. Así estará la temperatura en el estado de Chihuahua. El clima por la mañana. Hola, ¿qué tal? Jonathan, es un gusto saludar a ti y a la audiencia en este inicio de semana, esperando que se encuentre lo mejor. Pasamos directamente con la información del clima, donde para este día, un nuevo frente frío fuera de temporada en el extremo noreste del país, en interacción con la línea seca sobre Coahuila, favorece a nuestro sol con ambiente de fresco a templado por la mañana, de caluroso a muy caluroso por la tarde, así como temperaturas frías en parte de la zona serrana. Cielo mayormente despejado con viento de 5 a 20 kilómetros por hora con rachas que podrían superar los 55 kilómetros por hora. No tenemos ningún pronóstico de lluvias para este día, así que nos vamos directamente a las temperaturas pronosticadas para el estado de Chihuahua para este lunes. Serán Chihuahua con una máxima de 30 y mínima de 15, Juárez 35, mínima de 19, Guerrero 23, mínima de 7, Jiménez 29, mínima de 14, Ojinaga 33, mínima de 18, Huachochi 23, mínima de 5, Madera 24, mínima de 8, y para Cuauhtémoc una máxima de 26 y una mínima de 11. Yo soy Jimena Jiménez y que tenga un excelente inicio de semana. Regresamos por la mañana. Departamentos Misión. Dos recámaras, menaje, estacionamiento interior, vigilancia a las 24 horas, servicio de limpieza, cocineta y más. Contamos con servicio tipo hotel. Llámenos al 415-0364 o visítenos en Ojinaga Vieja 1835, muy cerca del Auditorio Municipal. Departamentos Misión. Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua. Este es el análisis bajo la óptica de Pedro Chávez en Lobo Noticias. Escucha el Lobo 106.1 y todas las estaciones de Sistema Radio Lobo en el Lobo Stream. La aplicación que reúne todo. La Ley 102.5. La Qué Buena 97.7. Ojinaga. Exa FM 100.9. El Lobo 106.1 y Lobo TV. Chihuahua. Búscanos en tu App Store. Participa en las promociones y eventos especiales. El Lobo 106.1 en el Lobo Stream. Bájala ahora. Las mujeres. Somos luz en la oscuridad. Somos fuerza en momentos de debilidad. Somos voz en un mundo que no escucha. Somos presencia en la lucha. No hay gobierno que prospere sin nuestro aporte. No hay sociedad que avance sin nuestro liderazgo. No hay futuro que se construya sin nuestra visión. No hay verdad que se descubra sin nuestra pasión. Por eso en cada acción del gobierno de Chihuahua está el corazón de una mujer. Juntas podemos. Gobierno del Estado de Chihuahua. Es la Ley 102.5, la mera mera, la que a ti te gusta, cubriendo Ojinaga, Presidio y la región. Aquí el dominio solo es de la ley 102.5. Tu conferencia será exitosa si la apoyas con alta tecnología. Centro de Negocios Vector cuenta con sala de capacitación equipada con pizarra electrónica y una amplia sala de juntas. Renta por hora o por días. Informes al 433-3003. Centro de Negocios Vector. Consulta la página web cdnvector.com. Thank you.
están pidiendo más información. Nosotros nos ocupamos de ello. Lo tenemos enseguida, aquí por la mañana. Aquí por la mañana. Gracias por estar con nosotros por la mañana. Vamos con sus mensajes, 614-106-1074, 614-106-1074 y en Facebook Live. Dice, saludos Jonathan, para felicitar a mi esposa Alejandra Calvillo por su cumpleaños. Gracias, Alejandra, un abrazote, de verdad. Y que te la pases muy bien y que te festejen mucho y que estés muy a gusto hoy en tu cumple. Dice, en lo personal se me hace un absurdo que las multas, si bien saben qué tipo de música tocan o cantan los artistas que traen el palenque, ¿para qué tan estrictos cuando se está cantando? Son artistas que desafortunadamente ahorita repuntan y si no los traen la juventud actual no va a dejar su dinero al palenque o la feria. Así es que porque se llena, claro que por eso, yo entiendo que por eso lo hacen. El asunto es, pues entonces modifiquemos la ley, o al revés, ¿no? No, hombre, el Junior H en Juárez, qué barbaridad, metió como 40,000 personas en el lugar a reventar. O sea, es lo que les digo, si ya sabemos que son exitosos, ya sabemos lo que cantan. Y además, déjeme decirle una cosa, yo siempre he sido de la teoría que las películas y las canciones y la parte artística, los libros, las novelas y demás, se escriben de la realidad. Y es raro lo que inventan, aunque sea la Guerra de las Galaxias. Si se fija, es un dictador, o sea, está todo el mundo fantástico, pero es un dictador que, o un gobierno dictatorial que lo busca una república con una revolución. O sea, se basa en hechos reales, igual que las canciones, igual que todo eso. Se basan en hechos reales. Claro que pues hay apologías, y hay apología de ciertas cosas, violencia y pues la parte de la visualización del problema. Buenos días, Jonathan. No han comentado nada del ridículo que hizo la gobernadora en el mitin del PAN. Qué vergüenza bien tomado. ¿Cuál fue ese mitin? Platíqueme. Buen día, excelente programa como siempre. Y lo de los narcocorridos, ya le supo el gobierno. ¿Para qué traen esos cantantes? Pues para las multas. Es un minita de oro. Hola, buen día. ¿Me puede reportar un semáforo que esté en la avenida Palestina entrando Girasoles 1? Se mira nomás el color rojo, el verde y el amarillo no se ven. Por favor, gracias. Ya tenemos un buen con este problema. Que Dios los bendiga. Gracias. Dice, hola, Jonathan. Te mando este video pasando el puente del circuito universitario. Está parte del pavimento en malas condiciones para que las autoridades estén al pendiente. Saludos. Excelente inicio de semana. Muchas gracias por sus mensajes. 614-106-1074. Tengo más mensajes. Ahorita seguimos. Ese es el lugar. Ahorita lo mandamos, a ver. Está mal el pavimento de ese lado. Ahí está el, lo que se, sí, pues sí, está bastante maltratado. Ahí se ve el pavimento. Ahorita lo mandamos a los de Obras Públicas para ver si nos hacen favor, ya que nos mande exactamente el lugar en donde está. Bueno, vamos a otro tema. Un tema que durante toda la semana pasada recibimos varios mensajes. Primero 3, luego 7, luego 9, luego 12, ya que nos acabamos la contabilidad como en 17 mensajes diferentes, en donde se hablaba de las condiciones en las que se recoge la tarjeta del bienestar, la del nuevo banco, que me quiero imaginarme yo, porque dicen que le están cambiando tarjeta bancaria, pues imagino que es para darle la del bienestar, de acuerdo al programa que tienen, que es hasta el 31 de este mes de mayo, cuando van a estar los adultos mayores ahí en este centro que dispuso la delegación del bienestar para hacer el canje. Sin embargo, el presidente municipal aseguró que le sorprendió un comunicado de prensa que emitió el delegado de Morena, Juan Carlos Loera, donde se afirmaba que en ningún momento el gobierno municipal ofreció apoyo de las instalaciones del CDFAM, Unidad Vallarta, para ir a dar los apoyos de adultos mayores beneficiados por la tarjeta del bienestar. En la entrevista, el presidente compartió que la regidora Pati Ulate fue la que se encargó de promover apoyo con agua y sillas de adultos mayores en esta semana para las personas que han hecho fila ante el sol, que estuvo tan fuerte toda la semana. Y tras dialogar con el edil, se optó por respaldar el apoyo de colaboradores regidores del PAN para tratar de ayudar un poquito, porque finalmente son todos estos adultos mayores habitantes de la ciudad de Chihuahua. El asunto está en que el gobierno federal dijo no quiere hacer el cambio de lugar, porque realmente sí se les ofreció, y se les ofreció el apoyo y la ayuda. Sin embargo, a pesar de esta explicación del alcalde, el diputado de Morena, Cuauhtémoc Estrada, dijo que este ofrecimiento es oportunista y que lo único que está pasando es que buscan visibilizar un asunto que la gente ve mal. Pues sí, ¿no? Pues hay que visibilizar lo que está mal para componerlo, diputado, digo yo. Aquí está Cuauhtémoc Estrada. Lo elemental, lo rural, lo fundamental es que tenemos programas sociales que benefician ahorita a miles, yo creo que millones de adultos mayores. Que tenemos que mejorar algunas condiciones para que cuando esos adultos mayores vayan y hagan un trámite con cambio de tarjeta, estén mejor, de acuerdo en eso. Pero, pues muy oportunista la Acción Nacional. Pues no dejen que les den el oportunismo. ¿Cómo se evita este oportunismo? Haciendo bien las cosas, la verdad.
la verdad. Sí fue bastante cruel el asunto. Espero yo que se mejore el sistema y el procedimiento. Tienen a disposición muchísimos espacios como gimnasios cerrados. Es cuestión de ir a platicar con gente de alguna escuela, de algún lugar específico y solicitar el espacio. Y que de esta manera por lo menos hay una sombra, unos baños, un lugar de entrada para aquellos que llevan silla de ruedas, etcétera, etcétera, áreas donde sentarse. Eso es lo que se pide. Porque la verdad, al parecer el personal no es suficiente como para que hagan una espera de 40 minutos, una hora. Las esperas son de 3, 4 horas y ese es un problema. Bueno, ahí está pues. Por cierto que el diputado Estrada lo entrevistaron cuando estaba en el comité Es Claudia Chihuahua, donde presentaron los avances respecto a los eventos que han organizado y tienen previsto para promover la imagen de la jefa de gobierno como posible aspirante a la candidatura presidencial. Claudia Sheinbaum, que pues pareciera ser la que va a estar de presidenta hasta ahorita. Bueno, el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena aseguró que ha habido grandes avances en el estado del conocimiento que se da hacia la doctora Sheinbaum, que es, dijo, una política, pues, excepcional desde su punto de vista. Y el presidente del PAN estatal, Gabriel Díaz, afirmó que los líderes de este partido en el estado van a recibir a todos los aspirantes presidenciales que vengan del PAN, porque, pues dice, van a conformar finalmente nuestro candidato. Alguno de ellos va a ser nuestro candidato a las elecciones de 2024. Esto ante la visita de Santiago Krill, que estuvo aquí 2 días la semana pasada, y dijo, como él, pueden venir los diputados o los líderes o los panistas distinguidos que quieran ser aspirantes, y aquí los vamos a recibir. Así dijo Gabriel Díaz. Nosotros nos toca fortalecer a todos los aspirantes que quieran participar. Tenemos que salir y entender el momento histórico que estamos viviendo. Necesitamos salir con la candidata o candidato más fuerte con rumbo a la presidencia de la República. A ver, aquí les habíamos ganado, le hemos ganado muchas veces. Y un elemento clave es que vayamos unidos y con las candidatas o candidatos más fuertes y presionados de ese pueblo. Bueno, y déjeme decirle que elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, junto con otras corporaciones, hicieron un gran operativo que incluyó al helicóptero, ni más ni menos, para localizar unos senderistas que estaban rumbo al Cerro La Gloria en Aldama. ¿Qué pasó con estos senderistas? A mí también pasó algo parecido, pero no, los rayos estuvieron fuertes, pero yo iba sobre la bicicleta domingo en la mañana. Bueno, empapado, llegué a la casa. No, usted no sabe. Era un asunto que... Bueno, pero entre charcos y arroyos, pero llegamos hasta donde teníamos que llegar con el auto. Ellos tuvieron un accidente grave porque al ser senderista tienes unas barras de aluminio con las que te vas apoyando. Bueno, pues al apoyar en el piso una de ellas, se enterró y cayó el rayo. Entonces, 2 personas muy graves, la verdad sí, con quemaduras y demás, por el impacto del rayo que cayó muy cerca de ellos, a menos de 100 metros, y se transmite a través de la tierra y el agua, y fue lo que al enterrar estos... ayudas para caminar que llevan los senderistas, fue cuando pasó esto. 12 personas fueron rescatadas, pero 2 llevadas hasta el hospital, así como usted lo ve en el Halcón 1 de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, que pues los ayudó para salir desde la zona de Aldama. Ahí llevan las camillas para atenderlos. Fue una emergencia médica realmente importante. Esperemos que hoy estén bien. Ahí lo reportaban como graves pero estables. Ojalá que hoy estén bien. En el Halcón 1 de la Dirección de Seguridad Pública se hizo el traslado. Ahí estamos viendo las imágenes. Bueno, eso fue lo que pasó el día de ayer en la carretera Aldama. Tenga cuidado si va a hacer actividad fuera, ya sea que se usan los racers, que se usan el senderismo, correr, la bicicleta, como a mí me tocó. Recuerde, no se resguarde nunca bajo un árbol, nunca. Y además, trate de llegar lo más pronto posible a un lugar donde hay un techo normal, una construcción normal. Yo sé que es complicado, pero trate de hacerlo. Vamos a los deportes con Nicolás Flores. Adelante. Deportes por la mañana. Deportes. Deportes. Ánimo, gente. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros, sobre todo a la gente de Tigres, que son campeones, y a la gente de Chivas, que son dignos subcampeones, jugaron para ello. Tigres conquistó el 8º título en su historia luego de remontar a Chivas. 2 goles sobre la cancha y culminar la obra 3-2 gracias a la destacada participación del ex Águila del América, Sebastián Córdoba. Además de la capacidad del equipo para sobreponerse ante lo adverso y sufrir en feudo ajeno, la verdad es que las Chivas jugaron un poco en el primer tiempo,
un poco ya después de que se había empatado el partido y perdían incluso 1-0 ya en tiempos extras, y de ahí en fuera desaparecieron. Fueron timorato, fueron ratoneros. Chivas tenía la 13ª estrella en sus manos, pero la perdió en 7 minutos. Guadalajara ganaba la final 2-0. Sin embargo, Tigres, comandado por Sebastián Córdoba, terminó por empatar el marcador, y en los tiempos extras, con un tanto de Guido Pizarro, terminó por darle la vuelta para proclamarse campeón del Clausura 2023, en lo que es el octavo título en su historia. Roberto El Piojo Alvarado fue el héroe rojiblanco del primer tiempo. A los 11 minutos de juego, El Piojo anotó un gol importante. Después vendría una segunda anotación del Pocho, pero de ahí en adelante desapareció Chivas, se dedicó más a defender, Tigres emparejó y luego después consiguió el triunfo en tiempos extras. Buen título, el octavo para el equipo de los Tigres, que por primera vez le gana en liguilla a las Chivas, imagínense usted. Reaccionan los Dorados y siguen en la cima. Anotaron 3 carreras en el cierre de la novena para dejar en el terreno de juego a los Mineros de Parral 5-4 y ganar el de la honra de perdida. El que a hierro mata, a hierro muere, Alejandro Pineda, negoció base por bola en la parte baja de la novena entrada con la casa llena, y los Dorados de Chihuahua derrotaron 5-4 ante una muy buena entrada, 3 juegos de grandes entradas, a los Mineros de Parral, que se quedaron en el terreno de juego con el deseo de ganar la serie por limpia. Ganaban 4-2 en el inicio de la novena entrada, en el cierre de esta, y bueno, terminaron perdiendo 5-4. La victoria mantiene a los Dorados en el liderato de la tabla de posiciones, empatado con el equipo de los Indios en 7-2, y los Mineros están ahí en el cuarto lugar con 5-4. Enhorabuena para los Dorados de Chihuahua, que ahí la llevan, Han empezado de gran manera. Dorados 7-2, Indios 7-2, Algodoneros y Mazorqueros aparecen en el tercer y cuarto puesto con 6-3, Mineros 5-4, Rojos 5-4, más abajo Venados 4-5, Manzaneros 4-5, ya más en la penúltima posición, cerca de la quema, Soles 1-8 y Faraones 0-9. La verdad, una mala campaña para Faraones. Pero bueno, ya estaban adelantando vísperas al inicio del torneo. Con este manager y con estos jugadores tendremos un torneo soñado. Ahí está su torneo soñado. El Gran Premio de Mónaco del 2023, amigos nuestros, pasará a la historia como el peor para Sergio Checo Pérez en su trayectoria en Red Bull, y tal vez el más desafortunado de su carrera en la Fórmula 1, haber arrancado en el lugar número 20 y terminar en la posición 16, ser lapeado 2 veces por su coequipero Max Verstappen, quien de paso ganó la carrera, 2 contactos con otros 2 autos y múltiples toques con los muros, además de cada mala decisión, fueron una combinación perfecta para un desastroso premio para el mexicano. Amigos nuestros, esta es la información. Caudillos ganó, logró el triunfo en las semifinales de la Liga de Fútbol Americano, eliminando a los actuales campeones, los Fundidores de Monterrey, asegurando su pase al tazón por el campeonato nacional. El marcador final fue 34-20 aquí en Chihuahua, una gran fiesta. Así que esperan enfrentar el próximo 10 de junio en el Estadio Olímpico de La Guacha en la gran final a los Dinos. No te pierdas esa gran final, les diremos cómo se pueden ganar boletos. Gracias, amigos, hasta aquí la información deportiva al instante. En un momento continuamos con más noticias relevantes. Aquí por la mañana. En Lobo TV lo tenemos todo. Noticias, entrevistas, espectáculos, deportes y mucho más. Solo en Lobo TV, el primer canal por internet en Chihuahua. Las mujeres somos luz en la oscuridad. Somos fuerza en momentos de debilidad. Somos voz en un mundo que no escucha. Somos presencia en la lucha. No hay gobierno que prospere sin nuestro aporte. No hay sociedad que avance sin nuestro liderazgo. No hay futuro que se construya sin nuestra visión. No hay verdad que se descubra sin nuestra pasión. Por eso en cada acción del gobierno de Chihuahua está el corazón de una mujer. Juntas podemos. Gobierno del Estado de Chihuahua. De lunes a viernes, todas las noticias están en Enlace Estatal. La información más relevante del estado. De lunes a viernes a las 3 de la tarde en lobotv.com. Lobo TV Chihuahua en Facebook y en el Lobo Stream. Infórmate en Enlace Estatal. Es la ley 102.5. La mera mera, la que a ti te gusta. Cubriendo Ojinaga, Presidio y la región.
que el dominio solo es de la ley. 102.5. ¿Conoce usted los beneficios del ajo? Favorece la salud cardiovascular, la circulación sanguínea. Es un antibiótico natural. Garlic Allium, una pastilla que hará que su corazón trabaje en forma correcta, sin transpirar, sin mal aliento, sin eructar. Pídalo al 411-1858. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer al levantarte o despertarte? Sintoniza la Naranja Morning Show con Cris Baquera y Pollo Nájera en tu radio y en tu app. Lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. XFM 100.9. Canseco Online por Lobo TV, el programa que promueve los valores, la salud y el bienestar familiar. Conducido por Nelly y Gerardo Canseco. De lunes a viernes a las 5 de la tarde en lobotv.com. Puedes verlo en tu celular en Lobo Stream. Es gratis. Canseco Online por Lobo TV. Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua. Este es el análisis bajo la óptica de Pedro Chávez en Lobo Noticias. El dinero sale de las entradas que todos pagan. Al final la sociedad es multada por escuchar este tipo de música. Maravillosa jugada, dice aquí el mensaje. Bueno, es lo que estamos hablando de Junior H y Conríquez, entonces que les están cobrando por adelantado la multa porque ya saben lo que van a cantar. Entonces decíamos, ¿cuál es la intención de este reglamento? Que no se difunde esta música o que se cobre la multa, porque pues es lo único que se está haciendo. Entonces, ¿quién está reiterando aquí en la posible sanción? Pues el patronato, ¿no? Es el que los contrata, pues él ya sabe que van a tocar, creo. Entonces, pues bueno, dice, buenos días. De nuevo sin luminarias en Emiliano Zapati, Camilo Torres, también Emiliano Zapati, Carmen Cerdán y Emiliano Zapati, Pascual Orozco. Aquí los checamos. ¿Lo va a ver este audio? Jonathan, buenos días. Para reportar, los semáforos en el mero centro y por gobierno están muy mal sincronizados y es un desorden de carros. Son unas filas tremendas desde el seguro hasta el mero centro. Bueno, esto es debido a un asunto que tuvo que hacer de reparación la Comisión Federal de Electricidad, que desconectó gran parte del sistema de semáforos del centro el viernes tarde-noche, que me parece, y pues a la hora de reconectar se desprogramaron todos, habrá que hacer ese trabajo de nueva cuenta. Y los amigos de Vialidad, si nos están escuchando, por favor. Dice, ¿por qué los gobiernos siempre hacen lo mismo? Pavimentan las mismas calles, tapan los baches, cambian las luminarias por las más nuevas que hay. Entonces, son las de mayor circulación, las que manda decir el gobierno municipal que va a hacer esto, son las de mayor circulación. Pero usted repórtelas todas, dígame cuál es la de su colonia también. Aquí nos dijeron eso, ¿no? Que te la reporten como marca el cambio, repórtenmelas, yo las mando aquí a los de Obras Públicas. Sale. Buen día, Jonathan, para solicitar limpieza en el Centro Comunitario Lealtad 1. Hay una basura acumulada en el exterior y da muy mala imagen, se ve muy feo. Bueno, pues ahí la checamos y ahorita lo mandamos también con los de Servicios Públicos Municipales. Vamos a nuestra entrevista. El día de hoy tenemos dos entrevistas. La primera de ella con el presidente de Coparmex Chihuahua, Salvador Carrejo, que ya está con nosotros. Adelante con la entrevista. Es momento de la entrevista por la mañana. Salvador, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jonathan? Muy bien, aquí muy contento de visitarte. Que digo, es nuestro invitado y además colaborador del programa. Aquí mensualmente tenemos su comentario acerca de algún tema empresarial o de importancia para los empresarios. Gracias por esto, Salvador. No, al contrario, gracias a ti. A ver, platícanos un poquito. Tuvieron un evento muy importante, que además habíamos anunciado ya con tiempo que venía aquí a Chihuahua, porque es de esos eventos que hasta me decías hay una elección previa entre los empresarios para saber cuál es el destino de este, es como un foro nacional de capacitación Coparmex. Cuéntanos, ¿cómo estás? Sí, fíjate que pues muy contentos, ya fue el evento, el año pasado se concursó la sede para lo que se llama el Seminario Nacional de Formación, que básicamente es un evento de actualización política, económica y social para los presidentes de Coparmex y directores de todo el país. Como todos sabemos, Coparmex es un organismo empresarial que tenemos presencia en más de 100 ciudades en México. Entonces, cada año se lleva a cabo un seminario nacional de formación que básicamente, como lo dije, es una actualización política, económica y social con un programa académico muy interesante. Se compite la sede, el año pasado nosotros levantamos la mano, la competimos contra Puerto Vallarta, de un rival importante como destino turístico. Sí, claro. Sin embargo,
Nosotros ofrecimos, en lugar de un destino turístico, ofrecimos un destino social. Es decir, toda nuestra campaña se basó en señalar el rezago social en el que se encuentran nuestros hermanos de la Sierra Tarahumara, el pueblo Rarámuri. Y bueno, pues además del contenido académico en los temas que tenemos que ver, el evento le dimos un enfoque social de visita a la comunidad de Rarámuri, a platicar con gobernadores indígenas, a platicar directamente con la comunidad y palpar de primera mano este rezago social al que hacía mención. Oye, qué padre. Y se fueron muy contentos los empresarios. ¿Cuántos empresarios vinieron? Alrededor de 170 empresarios. Arrancamos en la ciudad de Chihuahua. Aquí fue la inauguración. Nos acompañó la gobernadora, nos acompañó el alcalde. Tuvimos la primera conferencia aquí en Chihuahua, que fue a cargo de Lorenzo Córdoba, expresidente del INE. Un evento social y al día siguiente ya nos fuimos a Creel y duramos el resto de la semana en Creel. Teniendo como base en Creel, pero como lo comenté hace un momento, tuvimos la oportunidad de visitar algunas comunidades alrededor de Creel, precisamente con un enfoque social. ¿Y se fueron contentos? Muy, muy contentos. La realidad es que muy contentos. Qué bueno. Además, me dices que hicieron el trayecto del Chepe. Sí, no todos, pero la gran mayoría de ellos que nos visitaron optaron por regresar por el Chepe, hicieron escala en el Fuerte, Sinaloa. Y el lunes de la siguiente semana, pues ya se trasladaron a sus distintos destinos. Oye, pues qué padre, enhorabuena y qué exitoso y qué bueno que Chihuahua se ve de esta manera, porque finalmente si somos un evento de convenciones y de todo, eso es un parte de nuestra vocación turística, pero sí. Qué bueno poderla hacer así de esta manera híbrida, conociendo tanto la parte bonita, por así decir, del Estado, como la problemática social que tenemos, porque los empresarios hay muchos que tienen este compromiso de ayuda a la sociedad y todo eso, y qué padre que vengan y vean estas necesidades que se tienen por acá. Y las lleven hasta allá porque igual y pueden participar también, ¿no? Fíjate que afortunadamente parte del objetivo que se logró fue despertar o motivar a los distintos empresarios que visitaron Chihuahua a despertar su responsabilidad social y prácticamente la gran mayoría de ellos han estado en contacto con nosotros para ver cómo pueden acercarse o cómo pueden acercar apoyos a las comunidades que visitamos. Durante el evento, además de las conferencias y el programa académico que era necesario, diseñamos 7 experiencias sociales diferentes. Entonces, bueno, al grupo lo dividimos en 7 experiencias. Por experiencias me refiero a un albergue, a una clínica, a un centro de acopio, etcétera. Y bueno, pues todo el mundo se fue encantado y con ganas de colaborar y ayudar. Oye, Salvador, en otro tema, el asunto de la política de Coparmex siempre ha estado de alguna manera muy pegado a este tema. Por varias circunstancias, desde ir viviendo qué andan haciendo los diputados y revisando y demás, y ahora estamos en un periodo preelectoral, pues ya casi electoral, pero bueno, preelectoral todavía, según la ley. Pero ya están viniendo los aspirantes, por no decir precandidatos, ya están, y ustedes traen algunos y se entrevistan con otros. ¿Cómo han visto este despertar de campañas políticas que vamos a tener en estos meses? Mira, para nosotros es muy importante lo que señales. Realmente Coparmex tiene un interés importante en el tema político. Es una de las canchas en donde Coparmex se mueve. A raíz de esto, desde hace más de un año empezamos nosotros con un esquema que le llamamos Diálogos por la Democracia, en donde hemos traído, efectivamente, quizá el título correcto es aspirantes, porque en teoría todavía no hay precandidatos, en teoría. Pero bueno, ya sabemos cómo se manejan las cosas aquí en nuestro país. Hemos tenido la oportunidad de dialogar con distintos aspirantes a la presidencia de la República y no solamente aspirantes, hemos también dialogado con dirigentes de partido, con politólogos, con analistas económicos, etcétera, todo en el contexto del próximo año, de la elección del 24. Y bueno, esto nos ha permitido tener esta oportunidad de poner sobre la mesa los temas que le interesan al sector productivo, en particular a Coparmex, poner sobre la mesa la agenda de Coparmex, nuestra visión de país y contrastarla con las distintas propuestas de los aspirantes a la presidencia de la República. Hemos sido plurales, hemos recibido a gente de Morena, del PRI, del PAN. Nos falta Movimiento Ciudadano, que ya lo teníamos agendado y por problemas de agenda lo estamos reagendando, pero prácticamente ya hemos recorrido todo el espectro político de nuestro país, acercando a los empresarios a
estos personajes que el próximo año serán relevantes en la toma de decisiones para nuestro país. Y harán lo mismo con participantes locales, porque las elecciones que entra van a estar grandotototas, o sea, nunca habíamos tenido unas tan grandes. Bueno, las del 21 ya fueron más o menos, lo que pasa es que no había presidente de la República. Es correcto. Pero ahora se agrega presidente de la República y en el caso de Chihuahua, pues todos alcaldes y diputados locales, ¿no? Es correcto. También haremos lo propio. Bueno, y aquí en particular el sector privado, ya tiene muchos años haciendo una dinámica, no solamente Coparmex, sino en conjunto con otros organismos empresariales, con el CCE y con el PICS, la Plataforma de Inteligencia Competitiva, en donde para los que aspiran a cargos locales hacemos una serie de foros primero y luego compromisos a los cuales los candidatos los firman con nosotros y después entramos en un esquema de seguimiento con las autoridades locales. Entonces, seguramente participaremos también en este tipo de ejercicios. Bueno, Salvador, pues permanentemente invitado al programa, no solo a las colaboraciones, sino cuando cualquier cosa que ocuparme quiera decir, aquí tiene el foro abierto, pero también te vamos a estar invitando para que nos hables de esto, de cómo van, de quiénes vienen, de cuándo van a ser los eventos, invitar un poquito a la gente y saber cómo actuar como parte de la sociedad civil. Yo siempre he dicho, las democracias fuertes primero se componen de sociedades fuertes. Totalmente. Que participen y que estén siempre vigilantes de lo que está pasando. No nada más ir a votar, sino ir a ver qué está pasando y permanentemente. Y esa es una de las funciones principales de Coparmex, justo lo que acabas de mencionar. Así es. Pues muchas gracias, Salvador. Al contrario, Jonathan. Encantado. Salvador Carrejo, que es el presidente de Coparmex Chihuahua, aquí con nosotros en el programa. Regresamos, estamos por la mañana. Regresamos por la mañana. Estudios recientes de la Universidad Uppsala en Suecia revelan que la luna afecta el sueño de los humanos y esto depende de la fase en que se encuentre. Este efecto tiene que ver con la luz que refleja del sol. A pesar de que es luz natural, las personas preferimos dormir en total oscuridad. Los reportes indican que cuando hay luna nueva y el cielo se apaga, se puede conciliar el sueño de una manera profunda. Para el estudio, se utilizaron múltiples pruebas basadas en el estudio del sueño que miden la duración y la calidad del descanso de toda una noche. Usted, amante del deporte, escuche esta magnífica noticia. El ejercicio intenso de forma repetida causa daños en sus articulaciones. Full Motion le ayuda a repararlas y regenerarlas, dándole flexibilidad y movilidad. Full Motion, con glucosamina, 100% natural. Es para los deportistas y las personas con daños en cartílagos asociados con la edad. Pídalo al 411-1858 y 410-1595. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Amigos de Chihuahua, soy César Lozano y te invito a que me acompañes en el programa Por el Placer de Vivir. Lunes a jueves, 6 de la tarde. Domingos, 11 de la mañana. Exa FM, 100.9. ¿Amaneces cansado, no rindes en tu día, no te motiva a hacer ejercicio? Saca de tu vida esa fatiga con los granos concentrados de arroz, soya y trigo Trienen. Alimenta tus células, energiza tu vida. 100% natural. Pide Trienen llamando al 411-1858. El Lobo 106.1. El Lobo Online. Streaming live on www.ellobo106.com. Chihuahua's number one hit music station. Lobo. El Lobo 106.1. All the hits, all the prizes. El Lobo. Nosotros nos ocupamos de ello. Lo tenemos enseguida, aquí por la mañana. Aquí por la mañana.
Bueno, ya estamos aquí de regreso por la mañana con algunos mensajes. Dice, buen día, los semáforos de la Juan Escutia desde la José María Iglesias hasta la González Cosío, lo mismo que América desde Francisco Villa hasta José María Iglesias, solo se va. Bien contentos, porque lo más faltaba que nos tocara aquí el cierre de temporada sin caudillos, ¿no? Porque ya estaba planteado el juego del campeonato aquí en Chihuahua. Es el 10 de junio, por cierto. Adquiera sus boletos para ir a apoyar a los caudillos. Va a venir Panteón Rococó, ¿no? Va a estar padre. Sí. Quiero felicitar yo a los de caudillos porque cada show de medio tiempo le meten su asunto. Un grupo, baile, lo de Star Wars, pirotecnia y todo. La verdad, si le echan ganas, muy bien. Semáforo La Fuentes Mares y Esmeralda ya tiene días sin funcionar. Ahí mandan una foto, ahorita la reenviamos. Y luego dice, lo del cobro de las apologías de la violencia es irrisorio. Como dices tú, nada más lo quieren para el dinero. No, yo dije que cuál era el objetivo final. No, o es el dinero o es que no se toque la música, hay que determinarlo. Dice, excelente día, Jonathan, para agradecer su apoyo en cuanto al servicio de limpia en la colonia Insurgentes. Reconocer que el mismo día que le envió usted el mensaje, se comunicaron conmigo personal del Servicio de Justicia Urbano, donde atendieron mi inquietud y se pusieron a la orden, y se confirmó efectivamente la colonia Recolección estos días, lunes, miércoles y viernes. Muchas gracias. Gracias a usted. Todo lo que nos quiera mandar, mándenoslo, para eso estamos. Bueno, tengo más mensajes, ahorita cerramos con ellos, pero déjeme ir a otra entrevista que ya tenía comprometida el día de hoy y que me da mucho gusto que nos haya aceptado la invitación. El diputado Carlos Olson, que está, es el distrito 16, ¿el distrito tío? 17. 17. ¿No? Sí. Ahorita lo checamos. A ver, pa' aquí con el diputado, adelante. Es momento de la entrevista por la mañana. ¿Cómo estás, diputado? Buenos días. Muy bien, Jonathan. ¿Tú cómo estás? Muy buenos días a todos tus radioescuchas y a todos los que nos ven por las redes sociales y sobre todo por Lobo TV. Muchas gracias por la invitación y siempre recordar viejos momentos de mi infancia aquí. Sí, en el Lobo. Aquí roqueábamos, cómo no. Desde que estaba el Lobo, el AM1010. Así es. El Lobo. No, hombre, no. Estamos hablando de, ya tenemos 30 años en FM, imagínese usted. Mejor ni le rascamos más para atrás. Pero bueno, a ver, diputado, ha salido un asunto que tiene que ver, y que ahorita lo estábamos platicando antes de entrar, de el contacto con la gente, con el Distrito 17 en particular y todo esto. Estamos ya a cierre del periodo ordinario, ¿no? Estamos ya a cierre del periodo ordinario. Falta ya que pues prácticamente 2 días. Bueno, vamos a Ciudad Juárez mañana porque es la sesión solemne de la toma de Juárez. Y tenemos sesión martes y miércoles y prácticamente estaríamos terminando el periodo ordinario de sesiones. Viene un receso, probablemente tengamos algún periodo extraordinario por algunos pendientes que todavía nos quedan ahí, pero bueno, eso ya será de acuerdo si hay algún acuerdo de las fuerzas políticas para llevar a cabo un periodo extraordinario. Si no, pues nos veríamos en septiembre iniciando el nuevo periodo de sesiones, ya del último año legislativo. Y bueno, nos queda prácticamente pues todavía bastante trabajo por realizar en el Congreso. Y por lo pronto, pues estar en la calle recorriendo el distrito, ¿no? Decirte, Jonathan, que no lo hemos dejado de caminar, de estar con la gente. Muy agradecido, primero, con el de ahí arriba, de haberme permitido, y cuando digo el de ahí arriba nos referimos a quien nos dependemos, muchas de las suertes que tenemos en esta vida. Y agradecer esa oportunidad de que estamos recorriendo el distrito, un contacto con una gente a la cual todavía al día de hoy muchos de Chihuahua tenemos gran hipoteca social con esta parte del distrito que estamos hablando del oriente de la ciudad, que fue una parte de la ciudad mal planeada, mal ejecutada y que tardó mucho en llegar los servicios públicos a esa parte de la ciudad. Estamos hablando de Jardines de Oriente, de Sol de Oriente, de Punta Naranjos, de Sierra Azul, de todo lo que es Sur, Vivillas, toda esta zona que está casi pegada al aeropuerto y casi y colindando con Aquiles Cerdán, pues fueron fraccionamientos diseñados quizá por una ambición de desarrolladores que
que hicieron una pequeña ciudad en la nada y que al municipio le costó mucho trabajo llevar los servicios. Reincorporarlo, ¿no? Reincorporarlos, servicios de basura, servicios de seguridad pública, de transporte. Y bueno, hay que reconocer que desde la administración municipal de Maru Campos y ahora con la Marco Bonilla, se ha estado trabajando muy fuerte en esta cuestión. ¿Y sabes qué? Y no nomás el tema del oriente, también aquí un poco más cercano. Si nos vamos a los fraccionamientos de todo lo que es Romanza, pues hicieron fraccionamientos pegados a un relleno sanitario. Ah, relleno sanitario. Pero bueno, si todo sale bien, porque ahora ya hay un que otro que anda protestando, se va a cambiar allá a la carretera de Licias, ¿no? Sí, ¿Qué asunto traen ahora, diputado? Mira, cuéntame. Mira, la verdad, estoy molesto, y otro que la molestia va a ser de muchos ciudadanos que colindan con el relleno sanitario, porque pues el relleno sanitario que tenemos ya está obsoleto, ya no aguanto más. Pero más que nada, la molestia de todas las vecinos que vienen alrededor del relleno sanitario, de malos olores, cuando se incendia, todos los gases tóxicos que llevan hacia todos los que es el fraccionamiento de Praderas de León, Romanza, es insoportable. Y fue una promesa del alcalde Marco Bonilla encontrar una nueva área, un relleno sanitario. Se estuvo en silencio todo el trabajo del relleno sanitario, un gran trabajo de la presidencia municipal, del alcalde, porque se encontró un lugar que fue aprobado por todas las instancias gubernamentales desde los tres niveles de gobierno, principalmente el gobierno federal. Estoy hablando de Conagua, de Semarnat, donde existieron todos los estudios de impacto ambiental, todos los estudios hidrológicos, todos los estudios geoterma, todos los estudios geológicos, porque mira, se buscaron varios puntos en la ciudad, que al norte, ¿no?, que no da, que porque hay una falla geológica, que por acá tampoco, hasta que pues, por fin se pudo dar con el terreno idóneo para un relleno sanitario. Se realizaron todos los estudios. Déjame decirte que participaron más de 4 universidades, que fueron las que hicieron los estudios. No fue una empresa privada la que llevó a cabo la decisión de tomar esta decisión técnica, sino fueron la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Universidad de La Salle, la Universidad de Nuevo León, el Tecnológico de Monterrey, quienes llevaron todos los estudios y decidieron por esta zona. Se llevaron a cabo las autorizaciones, el gobierno federal dio las autorizaciones, validó todos los estudios técnicos y se aprobó. Y ya cuando va a empezar su construcción, ¡pum!, se presentan 3 amparos. Amparos, ay. 3 amparos de gente que colinda con las propiedades donde se va a hacer el relleno sanitario. La verdad, pienso yo, sin algún fundamento, porque se va a hacer un relleno sanitario con tecnología de punta, donde todas las depósitos van a estar con una construcción de alta tecnología. Se va a tener economía circular, es decir, vamos a entrar en una nueva etapa en Chihuahua de economía circular, de reciclado, de separación de materia orgánica en orgánica, en fin, muchas cosas, pero lo más importante es que la vamos a sacar de la ciudad, de un polo de mucha densidad poblacional, un foco de infección, lo vamos a sacar de la ciudad. Y bueno, pues tenemos 3 amparos de 3 particulares que esperemos que estos se caigan, porque yo confío y he visto los estudios y sobre todo las autorizaciones, Jonathan. Mira, tú sabes que tenemos un gobierno federal que es emanado de otro partido y ha sido el que ha validado todos estos estudios ecológicos, técnicos de agua para evitar cualquier filtración de los residuos del relleno sanitario, toda la etapa de construcción, los materiales de construcción, en fin, todo está súper bien planeado, que no va a haber ninguna molestia hacia ningún lado, aparte de que los terrenos que están ahí, pues básicamente son ahora por lo que se conoce como terrenos en breña, es decir, vamos hablando hacia las afueras de la ciudad, hacia la salida de Licias, y esperemos que estos 3 amparos se caigan y que, bueno, no sea un lastre
Un problema de tiempo, es que es lo que me preocupa. Dos, tres, cuatro, cinco meses y que no se resuelva. Y ahí es donde la obra va a estar frenada todo este tiempo. Así es, sí. Esperemos que ni siquiera les den más allá de la entrada y se puedan caer inmediatamente. Pero si nos vamos a lo que dura un amparo, como tú bien dices, cinco o seis meses, pues el municipio no puede entrar a trabajar ahí. Y en cambio, los vecinos y los ciudadanos vamos a tener que seguir soportando un relleno sanitario obsoleto que nomás está contaminando. Pues, diputado, qué lástima, y te vamos a invitar para que nos hables de otros temas, porque se nos quedó el tema de Constitución, que a lo mejor se va en un extraordinario, y se nos quedó otro tema por aquí, ya nos llegaron las 9 de la mañana, pero qué bueno que aclaramos este punto, porque sí hay que decir, se hizo un trabajo muy grande detrás, y hoy, pues, está frenado, parece legalmente en este momento. Ojalá que en estos días la resolución sea en contra del amparo para poder seguir trabajando en esto, que ya estaban arrancando la licitación y todo esto, ¿no? Sí, ya están todos los procesos licitatorios y, bueno, como tú dices, esperemos en todo el equipo jurídico del municipio haga un buen trabajo y tumben estos amparos por un bien general sobre bienes particulares. Carlos Osorio, muchas gracias por estar en el programa. Muchas gracias. Diputado del distrito 17. Bueno, dice aquí rápidamente, dice, buen día, ¿dónde están vialidad? Parte de la ciudadanía irresponsable, sin empatía, andan en exceso de velocidad, sin respetar cruces de peatones ni altos. Nos vemos unidades de vialidad patrullando en cruces críticos o dirigiendo el tráfico. Muy mal. Ok, entiendo más o menos el concepto de esto. Luego acá dice, por favor, chequen la luminaria de la calle Sierra Tarumar en Jardín Saucito. Luego Yolanda Ivonne Anchondo, buen día, denunciar el municipio, concesionó las canchas del tenis de la cantera, no podemos ingresar a jugar porque el encargado dijo que tiene que autorizar y anda en Europa. Válgame el que está autorizando, lo consulto. Excelente inicio de semana, Enrique Martínez, Refrigeración Sandoval, buen día. Elizabeth Anú, buenos días. Go América Telcel, buenos días. Gracias por habernos escuchado y visto. Ya me tienen como 2 años con la banderita roja aquí de que se terminó el programa. Buen día. En las cápsulas de cada hora más información. Hasta mañana. Noticieros por la mañana. Información contundente sobre los últimos acontecimientos. Así quedamos del todo informados. La mañana, lunes a viernes a las 8 a.m. por la mañana. En Lobo TV lo tenemos todo. Noticias, entrevistas, espectáculos, deportes y mucho más. Solo en Lobo TV, el primer canal por internet en Chihuahua. Noticieros Radio Lobo presentó por la mañana.